Hola, aquí estamos en nuestro tercer bloque. Ahora estamos con nuestros dos invitados, con Vladimir Valdivia y Mauricio Matus, y vamos a hacer lo que nos falta, un enfrentamiento. Ok, chiquillos, vamos a hablar del polo audiovisual. Este tema lo puso en tapete Adriana Suárez, que todos sabemos quién es y lo que hizo, el festival, que hizo su película y todo. ¿Ustedes qué creen que está pasando con el polo audiovisual? ¿Es un sueño? ¿Es, ya es? ¿O le falta? O sea, ¿en qué parte estamos de eso? Yo creo que claro, a partir de Adriana, el polo ya existe. Ya existe, o sea, no por nada, como decía Mauricio anteriormente, no por nada la gente que trabaja en Antofagasta, como los realizadores, la misma Adriana, los mismos productores de acá, ya se están haciendo un nombre a nivel nacional, también muy influenciado por el trabajo que hizo Adriana. Yo tuve la suerte de conocer a Adriana, de trabajar con ella, entre comillas, en estos festivales. Y no, para mí sin duda que el pueblo ya está hecho. Creo que el problema va por otro lado, el problema va por a lo mejor Mauricio puede explicar mejor eso, pero el problema pasa más por financiar los proyectos, por un tema más de tener la oportunidad en la vitrina, más que el talento y la gente que tiene la capacidad de hacer buenos trabajos. Pero tú decís que la plataforma ya es. Sí, Sí, sin duda. estamos con plataforma. Sí. No hay que construirla. Sí, de hecho hay muchos. Mauricio no es el mejor festival que yo, pero hay muchos tiran en el norte y el Antofagasta está muy bien posicionado, muy por sobre el otro. ¿Qué dice usted, Yo siento señor que, realizador? claro, que si preguntáis por plataforma, de repente yo partiría al revés. La plataforma no siento que esté establecida acá. Siento que a lo mejor inclusive como gobierno regional, yo sé que no estoy tratando de tirar todo al Estado, pero a lo mejor una oficina de que centralice los aspectos audiovisuales podría ser interesante para hablar de un polo. Por ejemplo, en Valdivia ya, no sé, pues hay un montón de cortometrajes, el mismo trabajo de Cristian Jiménez, la gente del festival, Jirafa, la productora, Betati. claro, la productora de Betati, el mismo festival de Valdivia, todo. Entonces, de repente constituye un polo en el sur. O sea, si hablamos de audiovisual, estamos hablando de Santiago, de Valdivia, y ahora yo creo, efectivamente como dice Vladi, de Antofagasta. Y siento que acá en Antofagasta a lo mejor la plataforma no está lista, pero sí la materia prima está hace mucho rato. Siento que desde iniciativas aisladas como el mismo el otro cine.cl, desde, no sé, yo siempre saco el hecho que acá hay tantas productoras de audiovisuales, de videos corporativos, tanta gente que hace Una cosa videos corporativos. minera, es esto. Por el tema minero, efectivamente, que tenemos cantidad de camarógrafos buenos, cantidad de sonidistas, gente que hace esto todos los días para vivir. Yo no siento que, con todo respeto, a lo mejor no sé si en Ovalle, en Serena, está la misma realidad. No creo que haya la misma cantidad de productores, de productoras. Acá hay productoras que traen, acá una alta definición, salen en Santiago y hasta acá. Pero si hay un problema, o sea, lucas hay, por ¿Sí? la minera y Claro. la pero en el fondo, esto es absolutamente personal. Falta como que la persona que agarre su platita y la ponga en el cine. O sea, como que podría decirse que falta gente que invierta en. De todas formas, yo creo que un poco lo que estamos, no sé, no, haciendo nosotros, algunos otros emprendimientos que hay por ahí en cine también, ojalá que den ese paso, ojalá que nosotros logremos posicionar una película en el espectro nacional que logre, no sé, llamar la atención y por ahí alguna persona, alguien diga, ¿sabes qué? Aquí hay un nicho, y no un nicho desde el punto de vista de, ah, soy una gran empresa minera y voy a poner plata para ustedes y que les vaya muy bien y me siento muy bien apoyando a la cultura. No. Una No persona que una tenga plata, hizo. no. Una No. persona que tenga plata y diga, ¿sabes qué? Bueno, voy a poner 500 millones de pesos y voy a recuperar 550 millones de pesos y voy a recuperar 50 millones de pesos. Es mejor que se lo dejan al banco. Oye, Por soñar, digo. ¿y cómo evalúan ustedes la disponibilidad de recursos tomando a través de fondos públicos? O sea, el Fondar, el FNDR, todas las siglas había y por haber. O sea, ¿qué piensas con respecto a eso? Y con el cambio de planes que hubo, ¿no? O sea, ahora que entran a gobernar los malos, ¿ustedes creen que esta cosa Yo creo que va a usted seguir? tiene relación directa con la pregunta de recién también, con el tema del financiamiento, con que cuando entré en la etapa de requerir esos recursos, no existen, a todo nivel, creo yo.
a nivel de producciones, como en el caso de Mauricio, como a nivel de difusión, en mi caso personal yo puedo hablar por mí, que yo he postulado 2 años fondo, no he tenido suerte. ¿Pero nunca te ganó el fondo? No. Y esperaba tener suerte la tercera, pero como tú dices, a lo mejor va a estar más complicada la cosa después del 12. Pero después de este terremoto, ¿no? Por eso. Y al chiquillo me dicen de atrás que corte. Para finalizar, a cada uno le puede hacer una pregunta, que también no viene de mí, sino que viene de producción. Recomiéndenme una película o un programa de televisión o una serie. Usted, señora. Una película podría ser de las nuevas, que ya me decían que ya salió del cine. Está la última de Jason Bateman, con el George Clooney. A ti que... Ah, George Clooney. ¿Te gusta mucho George Clooney? Sí, la película Up in the Air. ¿Quién es? Sí, un canocito de nombre. La película Up in the Air, no sé cuál es el nombre que tenía en español. Estamos tirando un Oscar. Claro, siento que este director, Reitman, se está... Este fue el que hizo, por favor, parar de fumar y Juno. Y ahora yo siento que cada película avanza, no es una obra maestra, pero yo, para pa mí, da como con el clavo de las personas del siglo XXI, una de las primeras películas que veo de personas del siglo XXI, ¿no? Es fascinante la película, Up in the Air. ¿Y usted? ¿Tiene algo que recomendar? Por recomendar algo más contemporáneo, concuerdo con que es la última película que vi, que es The Blind Side. La película que Blind es, Side. The Blind Side, el lado ciego. ¿Esto que se empiezan a quedar ciego? No. ¿O la Julia Moore? No, la protagonista Sandra Bullock. Llega un par de semanas. Ah, la del negro gigante. Está nominada al Oscar. Ella está nominada al Oscar como una mejor actriz. Tuve la suerte de verla antes de ayer, y es buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Qué bueno. Ya, chiquillos, aquí, cabanita. Corte, voy a hacerles entrega de un pequeño obsequio de parte de producción, espero que lo ocupen. Bueno, si no les gusta se lo pueden regalar a alguien, porque siempre es útil. Y, oye, me empiezo a despedir, pero antes de despedirme, quiero mostrar esta hermosa obra de arte que hay acá. Pertenece a Alexis Díaz Silva, uno de los mejores pintores de nuestra región. Este trabajo pertenece a un grupo, a un montaje que se llamó Drosophilia. ¿Sí? ¿Me equivoco? Corríjanme, ¿no? Sí, también sí. Drosophilia. Y este, personalmente, es el que más me gusta a mí. No sé por qué lo pusieron, yo dije, oiga, traigan un cuadro de Alexis y todo bien. Y al primer fan de Facebook que llame pidiendo, les vamos a regalar un catálogo y un disco de Wentru. Y me tiene que soplar aquí, en el día 11 de marzo, en el Teatro Arlequín, hay un concierto, tocata, qué sé yo, de Wentru y un montón de otros grupos. La entrada no es gratis, pero aunque lleven un paquetito de arroz o unos pañales, está todo bien. Y eso sería todo. ¿Me equivoqué? Vamos con Wentru. Ah, y ahora vamos con Wentru. Ah, todavía no corte. Quiero mandar un saludo muy especial a mi amiga Pamela Valdivia, que yo sé que nos está viendo. Pamela, te extrañamos. Adiós. Adiós, chiquillos. Chao, muchas gracias. Adiós. Ya, listo.